Recording is on. Right. Yo que es que preguntándole que me están escuchando y con el micrófono apagado, ¿ah? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno, papi, voy a intentarlo con... Sí, señor. Voy a intentarlo con estos audífonos, a ver si no tengo que hablar tan duro. ¿Usted? Ah, él es el que lo tiene apagado. Ustedes me dicen si me escuchan, ¿sí? Ahora sí. Sí, señor. Ah, carajo. Ah, bueno, listo. Bien, vamos a... ¿Señor? ¿Todavía la cuñada la mete? ¿Señor? Señor, no lo escuché. Aló. Aló, sí, señor, cuénteme. Aló. No, bueno. Es que está más. Aló, se me está yendo, creo que es Dana Michelle. Se me le va la señal. Aló. Pero dice que la desactivó. Aló. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, señor, ¿quién me habla? ¿Dana Michelle? El papá de Ana Michelle, sí, señor. Ah, sí, papá, ahora sí lo escucho bien. Muy bien, buena tarde, papito, ¿cómo vamos? Bien, bien, jefe, es que no lo vemos, pero... Pero yo estoy aquí con la cámara activada, yo tampoco lo veo a usted. Usted tiene la cámara desactivada, ¿cierto? Bueno, pero ahí no tendría nada que ver, pero yo sí. Se desactiva, profe. Ah, carajo, mami. Ahí ya no ve. No, señor, no lo estoy viendo. Ahí ya no ve, profe. No, señor, ahí aparece la cámara desactivada. Este eco. No me deja porque está mal en la señal. Ahí. Ahora sí lo veo. Listo. Bueno, este muchacho... Listo, profesor Mercedes, ¿qué hay que hacer? Listo, vamos a esperar un minutico a ver que se nos unan más. Y ya, debe tenerme listo el cuadernito de matemáticas, porque vamos a tratar de trabajar hoy en él, con la guía 5. Bueno, profe. Bueno, ¿quién me habló aquí que no identifico porque la cara se le ve muy oscuro? Y no me tiene nombre. No sé, no sé quién será. Profe, soy Daniel Steven. Ah, Dani, póngamele el nombre, papi. Y verá, eso, papi. Póngale el nombre, ahí donde están los tres punticos, creo que ahí está para ponerle el nombre, ¿listo? ¿Cuál será la guía 5, profe? ¿Para las fracciones? Profe, tienes el micrófono apagado. Ay, sí, gracias, Dylan. Sí, señor. Es la de las fracciones, ¿va? Voy a hablar como con el micrófono, con el audífono, como que tengo más problemas. No sé si ahí me escuchan bien. Profe, yo te mandé por el WhatsApp lo que no había entendido bien. Listo, claro. Bueno, hasta ahora tenemos solo tres. No sé qué pasará. ¿Cuál es lo que usted no entendió, Michelle? No, voy a buscar después de la pista. Estaba. No, pero no se supone que acá es 6 por 7. No, ese sí, este fue el que no entendí. ¿Por qué?
Sí, Dylan, ya estoy leyendo su mensaje. Profe. Señor. Cuénteme. Aló. ¿Quién me iba a hablar, Ana Michelle? Se unió otro. ¿Listo? No lo veo. Se unió Estefanía. Ah, sí. Hola, profe. Hola, ¿qué más? Cuéntame algo. Hola. ¿Quién me saluda? Michael Daniel. Hola, Michael, papi, ¿qué más? Bien. Ah, bueno, papito. Colócame el nombre ahí, verá que te puedo identificar mejor. Bueno. Profe. Señor. Una preguntita rápidamente. Señor. Una preguntita rápidamente. Cuénteme. Aquí en la guía 5, en el ejemplo de abajo donde dice 6 por 7, el resultado va... ¿Se multiplica lo de arriba con abajo o lo de lado con el lado? Ahorita vamos, espérame, yo anoto acá. La niña no entendió. Pues porque nos toca es compartir la pantalla para que todos miremos cuál es el proceso, ¿listo? Entonces, usted me está hablando que el tema es ¿cuál? El de la guía 5, ¿cuál es el tema? Los últimos ejemplos, el que dice 6 por 7 y 8 por 12, es 6 por 8. Imagino que es multiplicación de fracciones, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, multiplicación de fracciones. Bueno, ahorita cuando estemos en la guía, papá, entonces miramos a ver cómo hacemos. La gambucha. Listo, lectura de fracción. Vale. Bien, yo creo, me dicen acá que hay unido 7. Bien. O sea, comió. Vamos a esperar otro minutico a ver si nos llegan otros estudiantes. Bien. Aquí los tengo ya. Por acá hay uno que no he identificado. ¿Quién será este personaje? Tengo Dana, Dylan, Estefanía, Michael. Y Tatiana Tumarosa. Hay dos que no los puedo identificar. ¿Quiénes serán? Por favor, escríbame en el nombre o ábrame en la cámara para poder identificarlos, pues, para ahorita que llamamos lista. ¿Listo? Ah, ya. Este Daniel. Daniel, ¿no le puedes colocar el nombre, papi? No, pues que toca, que te acabo de explicar a todos. Daniel, aquí hay otro que todavía no me puede. Me parece que es aquí. ¿Quién será? Ah, aquí ya me lo puse. Bien, Jesús. Bienvenido, papi. Hacía mucho rato que no. No, no, las 6 por 7, ¿cuánto es? Ahora sí estoy. Venga a ver, sí, Dylan. Entonces, creo que 42. ¿Y cuánto es? Daniel, ¿no has podido? Dani. No, profe, no puedo ponerle el nombre. Me parece que es ahí en las tres, en los tres punticos que hay al lado y arriba, a la derecha suya. Hay tres punticos, dale clic a ver si le da la opción. ¿No? ¿No te da?
Bueno, entonces mantén la cámara abierta lo más posible para poderte identificar. No, profe, acá no se le escucha nada. Ya es hora de dar inicio. No me tiene apagado el micrófono. Gracias. ¿Quién? Lo tiene prendido, profe. Es ellos que lo escuchan bien. Error de conexión. Listo. Bien. Entonces, les decía que vamos a iniciar. Vamos a iniciar ahora sí la... O voy a volver a intentarlo con esta, a ver si de pronto... ¿Listo? ¿Michel? ¿Listo? ¿Listo? Toca en la sala porque eso ya no... Ahí, ¿qué tal la señal? Usted estaba viendo el cajón, ¿no? Bien. ¿Bien? Bueno, listo. ¿Está bien? ¿Me parece bien? Bien, amiguitos, entonces... Iniciemos, ya es justo. Entonces, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tutorial. Buenas tardes, señora Rosa, a este tutorial sobre matemáticas, pues que a veces es lo que más duro nos da en nuestro proceso formativo. Las matemáticas siempre nos dan a veces duro. Pero recuerden, eso está es acá. Es la falta de confianza en la que nosotros le pongamos a cada asignatura. Así mismo se nos hace difícil o fácil. Recuerda cuando yo les hablaba en el salón, todas las asignaturas son iguales. Iguales de divertidas, iguales de difíciles, todo es lo mismo. Solo que nosotros nos guardamos acá en la mente que matemáticas es la más difícil, pero no es así. En las matemáticas también se puede jugar, se puede divertir, podemos hacer las cosas lo mejor posible. ¿Listo? Bien, entonces para iniciar le voy a rogar por favor, para hacer el seguimiento de la asistencia, me hagan el favor y me escriban el nombre en el chat, el que va llegando. ¿Listo? O los que estamos acá, que en el chat ahí me queda la constancia de quiénes asistieron. No le queda. ¿Vale? Bien, eso lo pueden ir haciendo en el transcurso. Por ahora pónganme mucha atención. Una cosita que yo he venido diciéndole mucho a los niños y de pronto papitos que me están escuchando. Cuando yo tenga el encuentro con los niños, les voy a rogar que por favor, los niños se me ubiquen en el lugar más calmado de la casa, ¿cierto? Como les decía en la reunión pasada, hay veces que estoy con los niños y escucho por allá alzate papaya y a otro poco de música a todo volumen. Hasta reunión escucho por allá a veces los papitos, las mamitas hablando con los demás y el niño no haya quien ponerle cuidado, si al que me está hablando acá o ponerme cuidado a mí. ¿Sí me entienden, papitos? Yo sé que ustedes me captan, ustedes me entienden. Entonces, el hecho de que el niño esté recibiendo la clase aquí, por este medio, no indica pues que no, pues dejémoslo por allá o no hagamos cuenta que el niño está aquí, porque es lo que yo veo. Yo veo que ustedes como que... Bueno, póngale cuidado, ya le sueltan el celular, de pronto el computador o la tablet, y ustedes siguen normalito por ahí interrumpiendo al niño, es lo que yo no quiero. ¿Listo? ¿Por qué me atrevo a decirles esto? Porque ya me ha pasado con muchos niños. Desafortunadamente los veo que no me los dejan concentrar en lo que estamos. ¿Listo? Bien, entonces iniciemos. Yo les había dicho que trajéramos listo pues lo que no hubiéramos entendido de la guía 5, que el tema principal, ¿cuál es? Déjeme, yo pregunto, me gusta así como tienen todos el micrófono apagado para no hacer interferencia, que se pone que no escuchamos nada. Le voy a preguntar a esta DE, Daniel Steven. Dani, préndame tu micrófono, por favor. Dani. Daniel. Préndalo. Eso. Señor. Eso, papi. ¿Cuál es el tema? El tema de la guía 5, el tema central, ¿cuál es, papi? Momento. Bueno. Todos en la jugada, estamos ahí con el cuaderno o con la guía, ¿listo?
Voy a colocarme este coso acá en la oreja, a ver si... ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, Dani, ¿qué pasó? Bueno, Dani tiene problema, entonces dígame, Dana Michelle. Dana Michelle, ¿cuál es el tema? ¿Me estás escuchando, Dana? A ver. No te escucho, Dana. Bueno, Dana también tiene como problemas de comunicación. Jesús. ¿Cuál es? Jesús, préndame el micrófono, papi, por favor. Señor. Papi, ¿cuál es el tema de la guía 5? A ver, ¿tú la has visto, la copiaste, la realizaste? ¿Cuál es el tema? Sentar. Es que yo no estaba en las clases. Profe, el tema de la guía 5 son las fracciones. Ah, bueno, papi. Muy bien, Daniel. Retardadito, pero está en la jugada. Jesús, esto es para Jesús. Jesús, papi, yo no he hecho clases, papi. Solo estoy preguntando por la guía 5, que eso se envió mucho antes del proceso de que no nos volviéramos a comunicar. Hace rato, papi, yo que ya tú tuviste que haber realizado esa guía, ¿o no la has hecho? ¿Mm? No la he hecho. Uy, ¿qué ha pasado, Jesús? Por favor, papi, mire, tuvimos 3 semanas, amigo, yo les envié eso al grupo, pilas, oye, Jesús, todavía está tiempo, hermano, de que trabajes esa guía. ¿Estamos, Jesús? Yo veré, hermano. Bueno, bien, para agilizar, sí, Daniel tiene toda la razón, el tema central de nuestra guía es las fracciones. Entonces voy a compartirles acá. Uy, parece que se me fue la mano. Espera a ver dónde cierro esto. Listo, voy aquí a compartir y me dice compartir pantalla acá. Bien, y toda la pantalla. Compartir. Bien, aquí me están compartiendo. ¿Están viendo, sí, la señor. Guía? Oh, qué bien, estoy aprendiendo. Vamos a agrandarla un poquito, ¿listo? Sí, señor. Bien, bien, ya. Bien, bien, listo. ¿Qué tal me ven ahí en la guía? Bien, profe. Ah, bueno, se le fue. Listo. Bueno. Bien. Entonces, vamos a ver. Aquí dice la guía que recuerden que ahí les están recordando las semanas, pero bueno, vamos al tema que nos compete, ¿vale? ¿Estos videos los vieron? Sí, señor. Bueno, ahí les hablaban mucho sobre las fracciones, sobre los números fraccionarios, ¿listo? Bueno, acá había un ejercicio que prácticamente era de lectura de fracciones. Aquí ya estás como la clasificación de las fracciones. Vamos primero a la lectura, mira. Muy bien. Voy a usar esta herramienta. Ustedes me dicen si se ve. Venga a ver. Sí, sí se ve. Bien. Vamos a ver, listo. Entonces, ¿cómo se lee una fracción? Bueno, profe. Listo. Bien, entonces póngame en cuidado. Yo les voy a tratar de ser lo más rápido y sencillamente posible. Pero necesito que ustedes me pongan cuidado. Bien, esta es la fracción, mira. Permítame un momentico. Esto que ustedes ven ahí es la fracción. Es un número normal, como,
como el 1, como el 2, 3, 4, 5, 6, se llama número, una cantidad. Esto está representando, voy a escribirles por acá si se me deja, esto que representa una cantidad. Dirán ustedes, pero, uy, perdónenme la letra, ¿no? Pero es que escribir ahí en la pantalla es como un poco difícil. Esto es una cantidad. Mire, estaba como me quedó de fea. Bueno, es una cantidad. Dirá usted, bueno, ¿y a qué equivale entonces esa cantidad? Las fracciones representan esas cantidades que son menores que la unidad o menores que uno. ¿Sí me entienden? Hay cantidades que son menores que uno. Nosotros únicamente conocemos de uno para arriba, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya está. Y no conocemos, pero antes de ese 1 hay unas cantidades más pequeñitas que 1. Mírelas acá. Estas son las cantidades que se llaman fracciones. Por eso se dice fracciones. Fracciones viene de la palabra fraccionar, o sea, repartir en pedacitos, en cosas pequeñas, en cosas grandes, pero iguales. ¿Listo? Eso lo vieron en el video, les decían que era un número fraccionario o una fracción. Bien, pero aquí pues la lectura de fracciones que me decía Dylan, es cómo se lee ese número, ¿cierto? Entonces mira, para no ir más lejos, simplemente tenemos antes que decir cómo se lee esta cantidad, tenemos que anotar cuáles son las partes de una fracción. Ojo. Y voy a hacerlo con este que está acá. Ojo, mire, póngame cuidado. Entonces tengo las partes de una fracción. Este número que está arriba se llama como, yo sé que ustedes ya saben, pero bueno, yo lo voy a escribir aquí. Se llama numerador. Eso es lo primero que tenemos que aprender. Las partes de esa fracción. Este se llama numerador. Este que está acá abajito, a ver, la otra parte. Uy, qué flecha, cómo me quedó esto. Uy, no, me da como pena con ustedes, voy a borrarla. Ah, no, borro. Me quedó muy fea esa fracción, no. Entonces, vamos, aquí otra vez, vamos. Este se llama denominador. ¿Listo? No se les olvide. Denominador. Tenemos que aprendernos esas partes. ¿Será que ya estamos completos o nos quedará por ahí alguna parte? Alguien que me diga, ¿estamos completos ahí? ¿Esas son todas las partes de una fracción? Y con compártame. Señor. Ver, si me están oyendo, listo. Y este entonces, ¿qué, amiguito? Voy a resaltarlo, vamos a ver. Que esto me da la posibilidad de resaltar. Ve, no me dio. Vamos a ver qué pasa. Para resaltar. No me dio, bueno. Bueno, entonces esta partecita, mire, ¿sí la ven? Que es como una rayita, esta la podemos llamar vínculo. Vínculo quiere decir que une, ¿no? Vínculo. Vínculo o barra. Esas son las partes de esa fracción. Listo, vamos a ponerlas ahí. La encerramos y decimos que esas son las partes. Cuando tenemos esa parte, las partes de la fracción, ahí sí podemos jugar y hablar de esa fracción todo lo que queramos. ¿Sí o no? Pero bueno, ahora el tema es lectura de una fracción. ¿Cómo se lee una fracción? ¿Cierto? Porque si yo les coloco aquí, por ejemplo, no. Ah, no, profesor, pues 1, 2, 3. Bueno, y aquí entonces vamos a leer esto de para abajo. Uy, no, profesor, así nos queda. ¿Cierto que uno piensa así? Bien, entonces, ya teniendo que una fracción se compone de un numerador, que es el número que está arriba, un denominador, que es el que está abajo, ¿cierto? Y la barrita de vínculo, que es la que los une. Ya con eso sí podemos empezar. Señor, cuénteme. Profe, es que no, se nos dañó el computador y hasta que no nos pegamos de un celular, entonces no, nos perdimos ahí todo el camino. Pero ya estás listo, ¿sí? Pues yo ya veo ahí, ya vemos ahí, él dijo usted mismo, perdón la letra, pero ahí ya vemos la hoja. Eso, papi, listo. Entonces póngame cuidado. Les estaba diciendo, perdónenme nosotros niños, vamos a adelantar a Dana un poquitico. Lo primero que tenemos que ver, papito, es esta parte de acá. Voy a agrandarla más.
Este es un número fraccionario. Ese 2 raya 3 que está abajo, eso se llama un número fraccionario. Y va a representar una cantidad, mira. Una cantidad de ese número. ¿Qué cantidad representa? Va a representar las cantidades que están antes del 1, las más pequeñitas del 1. ¿Listo? Porque antes que el 1 hay unas cantidades. Entonces estas fracciones lo van a representar. ¿Ya? También van a representar como una división, una repartición. Entonces se dice fracciones, partir en cantidades iguales. ¿Sí? En fracciones. Entonces, como Dana me decía que uno de los problemas que tenía era la lectura, cómo se lee ese número, ¿cierto? Entonces, yo les decía, que ahora pasamos acá, mira este pedazo, yo les decía que vamos a primero a mirar cuáles son las partes de un número fraccionario. Entonces, pero les decía, esta parte de arriba se llama numerador, la parte de abajo se llama denominador, y la rayita se llama vínculo, ¿ya? Y esto que le hacía aquí Dana Michelle, míralo. Esto era simplemente para decir que esto es muy fácil. Usted dice aquí, ¿este qué es? Entonces usted lo lee. Uno, este, no, profe, va, este es el 2. Y este es el 3. Eso lo aprendimos desde el jardín, ¿cierto? Es muy fácil. Pero aquí ya para estas fracciones, sí, como que les decía yo, se pone uno como, uy, ¿y eso qué? Ahí todo, ¿cierto? Entonces, ahí vamos, Dana. ¿Listo? Ahí vamos, ahí la pongo al día. Ahora seguimos. Entonces, ahora sí vamos a leer una fracción, ¿vale? Entonces voy a borrar aquí lo que hice aquí sobre esto. Bien. Y vamos a empezar a leer una fracción. Entonces, ya no sé, ¿y por dónde comenzamos? Siempre comenzamos leyendo el número de arriba. El número de arriba en las fracciones no cambia. Por ejemplo, en la primera fracción, el número de arriba se llama, espera que desactive este, entonces era. Siempre comenzamos por el número de arriba, el número que está arriba. Bien, en estas 1, 2, 3, 4 fracciones, ahí está el número de arriba. Entonces, comenzamos leyendo ese. Por ejemplo, el primero, vamos a ver si puedo hacer la letra más bonita, pero dibujar en la pantalla siempre es como complicado. Porque se mueve mucho. Entonces, tenemos el 2, siempre lo vamos a leer así. 2, el de arriba siempre lo leemos así. Aquí, 4, ¿cierto? Y ya, y así sucesivamente. 1, y este que es el 7. Este que es el 7, listo. Ahora vamos con el de abajo. El de abajo, entonces ahí sí ya cambia. El de abajo cambia. Por ejemplo, el 3. El 3 son tercios. Entonces serían 2 tercios. Mira. ¿Ves? El 3 son tercios. El 5 son quintos. Esto sí tenemos que aprendérnoslo. Así que de memoria. Yo diría que lo único complicado de las matemáticas es eso. ¿Qué? Que las matemáticas siempre nos van a exigir memorizar. Que tenemos que memorizar y nosotros a veces para memorizar somos como malitos, ¿cierto? Ahora acá, aquí otra vez, mire, aquí arriba ya está, mire, un tercio. Un tercio. Y siete que el 8 se lee octavos. Octavos. Bien. Amiguitos, interrumpo un poquito aquí para decirles algo. Yo aquí, pues, no sé, yo les hablo, dirán algunos papitos, o incluso hasta usted, les echo carreta y todo, pero ustedes deben estar tomando apuntes de esto. Por eso les dije que tuvieran el cuaderno ahí. Ustedes ya estamos en cuarto, ustedes ya deben acostumbrarse a tomar apuntes. No estén ahí mirando para el techo. Si estuviéramos en el colegio, ustedes saben, yo desde hace muchos años vengo diciéndoles, no es estar aquí sentado y mirando para el techo. Hay que tomar apuntes, hay que ir colocando ahí. ¿Listo? Bien. Entonces, y aquí pues, para seguir, sería lo mismo, pero como el tiempo
tiempo de nosotros es oro, y más así por internet. Entonces, amiguitos, uy, qué pena. Entonces, les voy a borrar acá. Listo, y seguimos acá. Entonces, el de arriba, para agilizar, voy a explicarles solo el de abajo, porque el de arriba ustedes saben que se dice cómo está. El 6, espera, yo cambio, el 6 siempre se va a llamar sextos. Sextos. Entonces, 5 sextos. Este. Cuartos. Ya lo teníamos por acá, vea. No. Lo teníamos era arriba. Cuando está abajo se llama cuartos. Cuartos. Hasta arriba se llama cuartos. Acá no se dice. Este 2 se va a llamar medios. Este 2 se va a llamar medios. Y aquí no se dice uno medio, no, un. Un medio. Va a decir usted un medio. Acá sí queda el mismo 2. ¿2 qué? El 10 se dice décimos. Décimos. ¿Listo? ¿Me hará falta alguno? A ver, tenemos ya hasta el 2, el 3 que es tercios. El cuarto, que es cuartos, ya está acá, mira. No, el 5, que son quintos, míralos acá, quintos. Me falta el 6 está acá, que es sextos. Me falta el 7, ¿verdad? Entonces, para el 7, vamos a ver si podemos lograr acá. Voy a hacerlo por acá un poquitico. Así volvamos una a esta hoja. El 7 en fracciones se llama séptimos. 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 ¿Ya? En fracciones. Recuerden, siempre se le pone, cambia el nombre, es al que está abajo, el denominador. Al denominador. El numerador se lee como esté ahí. ¿Listo? Cuando se hace falta séptimos, octavos, mírelo acá, siempre que está abajo se llama octavos, nos falta el 9. Cuando esté el 9 abajo, ¿cómo se llama? Se llama novenos. Novenos. Pero claro, vamos a hacer un ejemplo. Creo que con un ejemplo queda más bacano, dicen los niños. Entonces, uno de séptimo, por ejemplo, 3 séptimos, ¿ven? Uno de novenos, por ejemplo, 4 novenos. Vean, 4 novenos. ¿Listo? Y ya está el 10. Y ahora dirán ustedes, bueno, ¿y de ahí para arriba qué? ¿Es que no hay? ¿De 10 para arriba no hay? Claro que sí. Entonces, para el 11, para el número 11, simplemente se leía así. Por ejemplo, hagamos el ejemplo. Digamos que tenemos 5, 11. Entonces, para el 11, ¿cómo se dice? Simplemente, este se lee lo mismo. Este se lee lo mismo. 5, pero este sí cambia. Aquí vamos a colocarle el mismo también. Aquí es más fácil todavía. Después de 10, estos dos se nombran lo mismo. ¿Cómo? 5, 11. ¿Sí? Se escribe así. 5, 11. 11, 5, 11, pero queda como maluco. Entonces simplemente le aumentamos 5, 11 y le vamos a agregar la palabra avos. Avos. Entonces, 5, 11, avos. Y ya quedó. Del 10 para arriba. Ah, no, pues que la vamos a subir un poquito. Voy a invadir la otra página. Digamos que me pusieron, por ejemplo, 20. 45. Uy, ¿y eso qué? No, la misma cosa.
la misma cosita. Mire, este número se lee 20, 20 y se escribe todo. 40, 45, yo le pongo punto porque me voy muy lejos. 20, 45 y le agregan la palabra avos al final. Y ya salió. Así se leen estos números. ¿Listo? ¿Está claro o hay alguna duda hasta ahí? Porfa. Niños, ábranme el micrófono, por favor. Muchacho. Ninguna pregunta. ¿Está clarito? Sí, señor. Ah, bueno, me alegra, sí, señor. Eso. Me alegra que me hayan entendido un poco, al menos, ¿sí? Bien. Dígale que está entendiendo. Entonces. ¿Señor? Entendí. Ay, qué bueno, Michelle, eso me encanta, mamita, que haya entendido. Y para eso estamos, recuerden que lo que no entendamos, ay, no, ay, ¿yo qué hago? No, señora, tranquila. Para eso son estas tutorías, estas clases, pues simplemente pues las expresamos y tratamos de mejorar, de aprender y de explicarle, para eso estamos. No le tengamos miedo a equivocarnos, por favor, niño. Bien, entonces, como yo sé que estos ejercicios ya los hicieron, bueno, voy a dejar ahí porque si no ahí me quedo toda la tarde borrando. Como ya sé que ya le colocaron el nombre a eso y con la explicación, yo creo que ya ha quedado un poquitico más clara la cosa, ¿cierto? Bien, entonces pasemos al siguiente tema de la guía. Voy a seguir usando este. Voy a seguir usando este, a ver, vamos a darle aquí. Tenemos que el tema que viene ahora. Mire, este es el título grande, este es el que hay que ponerle cuidado. Ese dice clasificación de las fracciones. ¿Está copiando el cuaderno? Entonces, y esas palabras del papito por allá me hizo recordar de algo. Tenemos que estar en la jugada. El papito dijo, ¿estás viendo el cuaderno? Bien, bien, papá, muchas gracias. Porque claro, porque usted me puede estar poniendo cuidado a mí y el cuaderno ahí, y usted poniéndome en cuidado ahí pensando, uy, no hace Colombia, dejase empatar ayer, dejase ganar, no, no. Entonces no, pues tenemos la mente en otro lado, ¿cierto? Entonces, como dicen ustedes, como decía el compañero suyo, este niño Cañas, en la jugada, ¿cierto? Entonces, bien, entonces mira, vamos. Lo primero que tenemos que mirar es de qué estamos hablando. Recuerdan que allá en el salón yo les decía, lo primero que hay que hacer, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Sí? Y ponerle cuidado. Entonces, aquí en esta guía estamos hablando ahora, el otro tema es clasificación de fracciones. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué querrá decir? Clasificación es los tipos, cuando uno clasifica algo es o de mayor a menor, o bonitos y feos, o grandes y pequeños, es clasificarlos de alguna manera, ¿listo? Entonces aquí vamos a clasificar las fracciones. Tenemos la primera, mira, aquí está la primera, son, esta la voy a subrayar únicamente, fracciones propias. Hay fracciones propias, déjame yo un poquito, uy, mucho. Y hay fracciones, mira acá la otra, impropias. Vamos a ver si hay más. Por acá. Así. Hay fracciones homogéneas. Vamos a ver otra por acá. Fracciones heterogéneas. Bien, hay varias clases. Ah, aquí como que ya cambió. Y están las fracciones equivalentes. Vamos a ponerlas ahí. Fracciones equivalentes, los tipos de fracciones, miremos si hay otras, este ya es otro tema, este ya es comparación. ¿Listo? Entonces yo creo que hasta ahí. Ya tenemos, ahorita tratamos de mirarlas una a una. Bien, mira, vamos a detenernos en la primera, que son las fracciones propias. ¿Listo? Bien, dice, mira, pónganle mucho ojo, vamos a resaltarlo.
Póngale mucho ojo al concepto. Ojo, mira. Póngale mucho ojo al concepto de lo que es. Mira esto, mira esto. Dice, son aquellos cuyo numerador o los números fraccionarios. Dirán aquellas, estamos hablando de oraciones. Entonces, aquí, ¿por qué no escriben son aquellas? No, son números fraccionarios. Entonces, son aquellos cuyo numerador es menor, menor. Mira, está el signo de menor. Mira, míralo, míralo, no se les olvide. Pero yo se lo resalto. Mire cómo se hace. Si ustedes cogen la mano izquierda y abren el dedo índice y el dedo corazón, el más largo, mire, les queda esa. Con la izquierda, les queda ese signo para que no se confundan. Dice que son aquellos cuyo numerador es menor que el denominador. Además, su valor es menor que la unidad. ¿Ves? Es menor que la unidad. Mira acá, n. ¿N qué? Mayor. Aquí hay, yo creo que aquí hay un... Bueno, esto lo voy a atachar para que no los confunda más. ¿Listo? Para que no nos confundamos ahí. Por ahora nos interesa saber que las fracciones propias son aquellas donde, miren, vamos a hacerlo aquí. Uy, yo voy a volver una nada esta cosa. Miren numerador, recuerde que está arriba. A ver, son cuyos numeradores menor, mire, menor quiere decir más pequeño, ¿no? Que el denominador, mira. Mira, entonces este numerador es menor, mire el signo menor. Recuerden de hacerlo con la manita izquierda, así, con el índice, como haciendo la B de la victoria hacia arriba, pero ustedes la ponen horizontal. Mire, el 2, que es el numerador, es menor que el denominador, que es 5. Mira acá también, miremos 4. El 4 será que, sí, compañeros, es menor que 8. Muy bien, ahí se está cumpliendo. Ahí les tienen otro ejemplo. Ah, aquí ustedes deben escribir esto. Bien, entonces yo creo que a grandes rasgos, o aquí me dan ganas de parar un poquito, porque si están viendo estas imágenes, voy a encerrarlas. Dirán ustedes, bueno, ¿y esa vaina qué? ¿Y esta qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? O esta. Ya aquí entraron con imágenes donde yo creo que están pensando muchos, uy, no, ahí sí me pasó a las de Kung Fu, me confundí, ¿y eso qué pasa? Tranquilos, amiguitos, esto no es más que la representación gráfica, es la representación gráfica de este número, de este. Entonces, esta, por ejemplo, digamos que esta que les voy a mostrar aquí, voy a sacar una flecha para acá, esta es la representación gráfica de este, o sea, de 2/5. De 2/5. Dirán ustedes, uy, profesor, ¿cómo así? Ahí si no entendí representación gráfica, ¿cómo hacerle el dibujo a este número? Mira, es hacer el dibujo a este número. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Alguien que me diga sí y no, porque yo creo que de pronto estoy hablando solo. Sí, señor. Listo. Entonces, les propongo que vamos a parar aquí, señor, un poquito. Profe. Vamos a parar un poquito para enseñarle o tratar de que ustedes me entiendan un poquito más sobre la representación. Bien. ¿Me están viendo como un tablero? Sí, señor. Un hoja en blanco. Eso, señor. Eso es un tablero, compañeros. Eso es la tecnología es fregada, mano. Entonces, mira, voy a elegir aquí, no, voy a elegir una línea pequeñita para que nos quepa los números. Listo, entonces, supongamos que este es el tablero y yo voy a usar aquí el marcador. Eso sí me perdonan la letra, como les decía antes, porque es que siempre la pantalla se me mueve bastante y entonces no puedo escribir bien. Bien, entonces vamos a escribir aquí, a ver con lo que le he explicado. ¿Quién me quiere colaborar en decirme un número fraccionario? A ver, ¿quién? Por favor, rapidito. ¿Quién dijo yo? De una. Dos. ¡Oh! Repítamelo.
Dos quintos. Eso, ay, se me había equivocado, ¿no, amiguito? Porque me había dicho que 2/5avos. Recuerde que la palabra avos se le coloca al denominador cuando nos pasamos de 10, cuando ese número es más grande que 10, pero 5 más pequeño. Muy bien, muy bien. 2/5, dígame otro compañero por ahí que me diga otro numerito, por favor, rápido. Rapidito, estoy esperando. Otro niño. 5/15avos. Eso. 5. Eso sí estuvo bien leído. 5/15avos. Bien, listo. No vayamos más allá. Si yo les digo, si yo voy a suponer, no sé si de pronto Tania está por ahí, entonces voy a suponer que Tania me dijo, profesor Oliverio, hágame el favor y me representa 2/5. Profe. Señor. No veo el tablero. ¿No lo ves? No. ¿Los demás niños lo están viendo o no? Sí, señor. Sí, señor. Hay una niña que no nos ve el tablero, pero ese ya es la conexión de la niña. Ay, qué vaina. Bueno, al menos escúcheme, mamita, a ver. No sé qué podría pasar ahí con tu dispositivo. Pero bueno, voy a. Entonces, resulta que Tania me dijo, profesor, represénteme 2/5. ¿Mm? Entonces, vamos a ver. Entonces, yo digo. Ay, ¿y cómo así? Y hacer el dibujo. Entonces yo voy a dibujar, ojo, algo sencillito. Vamos a dibujar una barra de queso. Oh, una barra de queso. Ahí me queda fea porque eso ahí. ¿Y qué? ¿Y ahí qué? Dirán ustedes. Ojo que aquí viene una de las partes más esenciales de un número fraccionario. Saber dónde va cada número. ¿Dónde va el 2 aquí? ¿Y dónde va el 5? ¿Qué representan esos números? Entonces, ojo, voy a ponerlo de otro color. Este 5, señores, este 5 en esta figura va a representar las partes en que se va a dividir ese bloque de queso, ¿cierto? Porque hay que repartirlo. Por eso se llama fracción, porque hay que fraccionarlo, hay que repartirlo en partes iguales. ¿En cuántas partes tengo que repartirlo? Pues en 5. Ojo, iguales. Vamos a ver si a mí me quedan iguales. Digamos que una... 2, 3, 4 y me tocó añadirle otra. Entonces, en blanco. Señor, ¿me están viendo? ¿Dónde usted está dibujando? Se ve en blanco. ¿Se ve en blanco? Venga, a ver, yo corrijo, a ver qué pasa. Nosotros no vemos bien, profe. Sí, eso va a ser errores allá en la conexión, en el dispositivo. Va a haber. Vamos a ver si de pronto podemos hacer algo acá. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señor. Señor. Ah, bueno, listo. Voy a ver si trato de borrar esas rayas que se me... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Para dónde me fui? Profe, se salió. Estamos viendo la pantalla. ¿Ya volví? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a borrar. Ah, que le di el borrador muy pequeñito. Listo. Bien, entonces vamos a volver porque mire, en esa salida ahí donde dejé de compartir, se nos fue. Entonces teníamos, eran 2/5, ¿cierto? Que nos había dicho como que era Dylan. Vamos a representar 2/5 y era 5/15avos, ¿era? Como que sí. 5/15avos, listo. Listo, entonces vamos a representarlos gráficamente. Entonces les estaba diciendo, para representarlo gráficamente, entonces nos toca
Permítame, yo creo que este no va aquí porque les voy a decir otra cosita. Este no va ahí. Bien, entonces, tenemos que saber este qué significa y este también. Entonces, vamos a hacer la gráfica ahorita, pero este significa las partes. Las partes en las que se va a dividir la unidad. Dividir. Las partes en las que se divide. Y estas son las partes que vamos a tomar. Que tomamos. ¿Listo? Las partes que tomamos. Listo. Ahora sí hacemos nuestro bloquecito de queso. A ver, digamos que así tenemos uno acá, dos acá. Aquí ya uno, dos, tres, cuatro. Aquí me quedó una más grande que no puede ser, pero bueno. Es que el pulso me gana. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Mire, ¿sí ven? Aquí dice, el 5 me está indicando las partes en las que se dividió ese bloque de queso. El 2, ojo, este 2 me va a indicar las partes que yo me voy a comer. ¿Cuántas partes me voy a comer de eso? Me va a comer 2. Va a cambiar de colores, 2 partes. Entonces las subrayamos. Mira, ¿ves? Entonces las subrayamos, mire. Y quedó representado 2/5. Facilito. 2, mire acá, voy a cambiar otra vez de color. Vamos a usar un verde. 2, mire. 2/5. ¿Y quintos por qué? Porque 1, 2, 3, 4 y 5. Y al 5 le decimos quintos. ¿Listo? Una pregunta. Señor. El quinto es el total de la estructura, ¿sí? De lo que debe partir. Recuerden, mira, buena pregunta. Este se llama la unidad. La unidad. Unidad, o sea, un bloque de queso completo, mire. ¿Sí lo ven ahí? Bueno, un bloque de queso completico. Una unidad de queso, que la vamos a repartir en 5. Mira, 1, 2, 3, 4 y 5. El denominador siempre indica las partes en las que vamos a repartir esa unidad, ya sea de queso, de bocadillo, de plátano, de bueno, lo que sea. ¿Listo? De esa unidad. Y el numerador nos va a indicar las partes que nos vamos a comer. ¿Ya? O sea que nosotros, de ese bloque de queso, nos vamos a comer solo 2/5. Vean, no nos alcanzamos a comer todo el bloque. ¿Listo? Y así. Así con 5/5, la misma es. Entonces, vamos a hacer el mismo bloque. Mira, tenemos que repartir en cuántas partes? En 15. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 1, 2, 3, 4. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Mire las 15 acá, vean. En estas 15 partes de ahí, ¿cuánto nos vamos a tomar? 5. No es sencillo. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, hablando en el idioma matemático, decimos que la unidad repartida en 15 partes nos tomamos 5/15 de ese bloque de queso, ¿ya? Todo en general se llama un bloque de queso. Un queso. Entonces, llamémoslo bloque de queso. ¿Listo? Entonces, si yo le preguntara a alguien, no tuvieran ustedes este acá, no lo tuvieran, digamos que no está. Si ustedes solo miraran ese bloque dividido en 15 pedazos, ese bloque de queso, y aquí sombreado lo que nos comimos, yo digo, escríbame la fracción, entonces siempre saben que lo que usted se come, usted lo sombrea así, le echa colorcito,
esas partes, ese es el numerador, entonces usted los cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, fácil señor, son 5, y ahí los cuenta los de abajo, los cuenta todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 que sea 8, lo fácil que es leer una fracción, ¿listo? ¿Hasta ahí entendido? Sí, señor. Sí, bueno. Entonces vamos a volver a la guía. Vamos a volver a la guía. Bueno. Listo, vamos a volver aquí a la guía. Eso, yo necesitaba explicarles en qué consiste eso para poder continuar, ¿cierto? Porque si no sabíamos ese pedacito, créanme que esto nos iba a ser complicado, mira. Entonces ya volvemos acá a la guía y nos damos cuenta que por ahí hay un micrófono abierto que me tiene un sonidito como raro. No sé qué será. Bien, entonces volvemos acá. Vamos a ver si podemos dibujar. Ah, sí, aquí tengo el esfero. Bien, entonces ya tenemos que es una fracción propia, que es aquella donde el numerador, mira acá, el numerador es menor que el denominador. Vale. Listo. Discúlpenme que sea así como tan minucioso al iniciar esta, pero como es un tema nuevo, este tema nuevo, entonces nos toca que primero tener las bases, tener el conocimiento bien de lo que estamos hablando. Bien, aquí nos ponen ya el primer ejercicio. Miren ustedes. Aquí ya nos ponen el primer ejercicio. Voy a tratar de borrar esto. Bien. Este es el primer ejercicio. ¿Recuerdan lo último que hicimos, que yo les daba la gráfica y ustedes simplemente colocaban el número? Vamos a hacerlo acá. El grande no nos va a quedar, ¿verdad? Entonces, el número de arriba es ¿cuál? La parte sombreada. O sea, esta que es la que nos... Mira, mira. Esta partecita, vamos a ver si me... Ah, es que no le he leído. Esta que es la que nos tomamos, vean. Esta partecita, esta que nos tomamos, es, vamos a contar, y es el que va a ir al número. Ay, ¿qué pasó acá? Vamos a cerrar acá. Ah, ya, que me... Bien, le ha puesto el dedo mal. Entonces, seguimos. Entonces, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren que hay 7 fracciones o 7 pedacitos sombreados de color como ladrillo. Ese 7 va a ir acá. Listo. Y abajo va a ir las partes en las que está dividido todo, todo. Abajo va a ir en las partes en las que está dividido todo, todo ese balón. Llamémoslo así, un balón. ¿Cierto? Entonces, vamos a contarlas. Pues para no contarla una por una, son 7 de color ladrillo. Y vamos a ver cuántas están blanquitas, en blanco, que no... Nadie se las comió. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. 7 sombreadas y 5. O mejor, para que no me confunda, vamos a contarlas todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ese 12 va abajo. Mira. ¿Cuál es el número? ¿Quién me lo lee? A ver, para un 5 en matemáticas. ¿Quién me lee ese número? Yo. 7 doceavos. Ay, no, ustedes están pero bien. Muy, muy, muy excelente. Vale, vale. Señor Pira, y por allá me contestó la otra voz, no la identifiqué mucho. Dana Michelle, listo. Ven, y nos queda este triángulo. Digamos que este triángulo es un dulce. ¿Dividido en cuántas partes? 3. ¿Cuántas partes está dividido? ¿En 3, será? Sí. Ah, sí, en 3, miren. 3 partecitas. Bueno, digamos que es un dulce o cualquier cosa. Listo, entonces, ¿cuántas partes están sombreadas? Una parte. Una. ¿Ese dónde va? ¿Arriba o abajo? Arriba, porque es el numerador. Exacto. Uy, ese uno me quedó como muy feo, ¿cierto? Y el de abajo es el numerador. Me hicieron dar pena con ese uno tan feo que hice ahí. Bien, entonces, uno se quedó mejor. ¿Y abajo cuál iría? El denominador. ¿Sí? O sea, 3. El 3, porque está dividido en 3 partes. Un tercio. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí entendido?
Sí, señor. Sí, profe. Bien. Uy, amiguito, nos estamos tomando mucho tiempo. Yo creo que no vamos a alcanzar a... No vamos a alcanzar más a porque necesito evaluar y les tengo el quiz aquí para que ustedes me hagan el favor y me lo respondan. Entonces, el tema lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Listo? Pero vamos así a grandes rasgos a decir las fracciones. Las fracciones impropias. Las fracciones impropias son las que el numerador es más grande que el denominador. Mire, el número que va arriba es más grande que el que está abajo. Ahí hay un proceso más complicado para representarlo en gráfica, pero eso lo vemos luego. Vamos a hacerle un repasito así a grandes rasgos a las otras. Las fracciones homogéneas son donde, mire, si pueden ver aquí la gráfica, mira. Todos los numeradores son iguales, mira. Perdón, los denominadores, los que están abajo. Si ven, mire, 7 novenos, 11 novenos, 1 noveno, 5 onceavos, 6 onceavos y 3 onceavos, 7 séptimos y 5 séptimos. El denominador siempre es igual. Esas fracciones se llaman homogéneas. Ojo, mire. Ojo. Fracciones homogéneas. Homogéneas quiere decir igual. Esta parte, cuando ustedes vean una palabra donde se vea homo, homo quiere decir igual. ¿Ya? Ahora, heterogéneas, vamos a ver, heterogéneas debe ser otra cosa, a ver. Ah, no, pues heterogéneas, venga a ver, analicemos estos ejemplos. ¿Qué vemos ahí? Los numeradores son diferentes, los denominadores también, entonces no vemos. Sí, simplemente donde el denominador, todos los denominadores son diferentes, mire. 3, 9, 11, no son iguales, son diferentes. Cuando ustedes vean en cualquier palabra esta, mire, hetero quiere decir distintos, heterogéneos, ¿cierto? Bien, diferentes. ¿Cuáles eran las otras? Bueno, dejemos hasta ahí para no agrandarles más la cuestión. Bien, amiguitos, entonces, en la próxima clase seguimos viendo esto. Yo les aviso cuando nos reunimos, porque este tema es bien interesante, amiguitos. Este tema, y como lo estamos iniciando, es muy interesante, porque pues a veces nos resulta como algo difícil, pero mire, créame que en la vida diaria lo usamos mucho. Mire nomás una pizza, cuando por ejemplo allá el papá de Daniel dijo, viene el trabajo y pasa la avenida y dice, no, les voy a llevar una pizza. Y les lleva una pizza y está Daniel con todos sus hermanos, la mamita, el papito. Ay, no, y llegó el tío, bueno, hay que darle. Entonces tenemos la pizza y nos toca repartirla en partecitas iguales. Si ve que en la vida diaria se usa mucho estos procesos con estos números fraccionarios. Y sobre todo cuando les hagan pruebas externas, como las pruebas SABER, ahí va a aparecer mucho esto. ¿Listo? Bien, les tengo un quiz en línea, que no es sino escribir la respuesta. ¿Listo? Voy a buscarlo y ya se los comparto. Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo compartir. ¿Los están viendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, sí, es este. Señor. Ah, aquí donde dice cuarto de primaria, Oli. Bueno. Vamos a ver qué nos sale. Bien, entonces vamos a iniciar. Esta prueba es en vivo. Ojo, póngame en cuidado, le puedo a tratar de explicar. Ah, no, pero es que le puedo explicar con la prueba. Entonces vamos a ver qué nos sale aquí. Vamos que... Son 10 preguntitas. Vamos a ver. Como instructor yo, porque yo no voy a participar. Vamos a ver cómo nos... Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de quits. ¿Listo? Entonces, póngame en cuidado. Yo les voy a enviar un enlace. Acá les voy a enviar al grupo.
Vamos a ver. ¿Dónde está mi grupo? Míralo acá. Corrientes. Listo. Entonces yo les voy a enviar ahí al grupo un link. Un link. Ustedes en ese link, allá cuando entren, le ponen el nombre, amiguitos. Vayamos haciéndolo. Miren en el grupo. La verdad no sé si puedan estar en la red, en la clase y a la vez entrar al... ¿Alguien está por ahí? Sí, profe, aquí estamos, pero su merced nos hace favor, nos agrega al grupo porque no tenemos en grupo. Ah, carajo, hermanito, ¿verdad que? Ya, profe, ya puse mi nombre, ahora. Ah, ahora espera que yo le dé iniciar acá. Profe. Regáleme el número para agregarlo, por favor. Profe. 313. 313. 44. Sí. 68. Sí. 864. Listo. Profe. Señor. ¿Ese es un link para entrar a una página de internet? Claro, mamita, una prueba sobre lo que estamos viendo, mami. ¿Ya estás ahí en el, ya estás en el link? No, profe, es que en este momento estoy en el computador y mamá tiene ocupado el celular. Ah, bueno, le sugeriría que entrara al link, mami. ¿Ya? Sí, entre una vez. Ah, ya voy. No, mami, Dana, usted ya está agregada, mamita. Usted está ahí en el grupo. Aquí me parece que estás en el grupo, listo. Listo, entonces le voy a dar inicio rapidito. Ahí dice empezar. Ya le pusimos el nombre y el apellido. Listo, ahí vamos. Listo. Ya casi iniciamos. ¿Ahora qué, profe? Pero solo hay uno. Está Dana Hincapié, madre. Sí, señora, ahí estamos. Ella que tiene que escribir. Solo tiene que escribir el nombre ya. A ver, solo veo, vamos a esperar un momentico que se nos unan más. Eduard, muy bien. Vamos a unirnos para dar a iniciar porque eso es con tiempo limitado. Cada pregunta tiene un minuto para responderla. ¿Listo? Entonces, le damos... Únanse rápido, pongan el nombre rápido. ¿Le vamos a empezar? ¿Ustedes que si le dan a empezar? Sí, profe. Sí, sí, papi, denle empezar para yo... Bien, Dina. Pongan el nombre... Un minutico rápido para que le pongan el nombre y iniciamos. ¡Otro! Muy bien, Estebanía. Vamos. Profe, pero ya. Usted lo inicia de allá. Yo lo inicio de acá, sí, no se preocupe, papá. Bueno, vamos, nos quedan 40 segundos para que sí, se me conecten. Está bacano, bueno, ¿ya? Quedan 20 segundos para hacerle rapidito, pero nos toca así rapidito porque la Tatiana, muy bien, porque la cuestión lo amerita. Listo, nos quedan 5, 4, 3, 2, 1, iniciamos. Listo, 1, 0. Mire la pregunta. La tarta se divide en 8 partes, igual y medio. Ocho tercios. Solo elíjanla que la máquina les califica. Oh,
Bien. Les quedan 20 segundos todavía. Pueden seguir pensando. Ay, ¿cómo que no? Te respondes en el celular, ¿cierto, profe? Sí, señor. Ahí que aquí me va saliendo la respuesta de cada uno. O hay que copiarla en el cuaderno, ¿no? En el celular. No, no, señor. No, no, no. Eso es aquí. Vamos con la segunda pregunta. A ver, lo vimos, lo vimos. A las 3, 2, 1, 0. A ver. Ah, esta sí está muy fácil, amigos. No, no. Señala las dos partes de una ablación. Recuerde que es la de arriba y la de abajo. Dele clic ahí a la que crea que es la verdadera. Uno. Les quedan todavía 30 segundos. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Claro que esta está muy fácil, ¿verdad? Está muy facilita porque... Listo, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Vamos a ver cómo nos sale. Correcto. A ver, miramos. Oh, ahí está, nos ve. Bien. Vamos con la tercera pregunta. 2-1-0. ¿Cuál es la presión que representa esta figura? Ojo, mire, hay, si ustedes se pueden dar cuenta, hay unos cuadritos más como negritos que el, hay uno puro blanco. 3-4. Ojo, esos que están más oscuritos son los que nos tomamos. Piensen, recuerde que tienen un minuto. No por responder rápido, pues lo van a hacer mejor, no. Calculen el tiempo, en un minuto responden. Me falta uno por responder, ese que me falta, por favor. Me falta uno por responder. Y quedan 11 segundos, 10 ahora. Acuérdense de que estamos mirando la razón. 2-1-0. Se acabó el tiempo. Bueno, vamos a ver cómo nos fue, porque aquí yo estoy mirando. Bien, vamos con la cuarta pregunta. Que sean mayores que la unidad. Bien, ya me respondieron. Me faltan todavía artículos por responder. Quedan 24 segundos. Profe, me tengo que desconectar. Me faltan 30 segundos para que se me apague el celular. Ay, papi, tranquilo. Entonces, muchas gracias, papito, por unirte. Bueno, profe. Bueno, papi. Dios me lo bendiga. Chao, profe. Chao, compañeros. Papi. Chao. Bien, vamos para la quinta. Ay, esta no la vimos. Esta no la vimos, entonces, pero se la voy a comentar rapidito. Esto no es, si ustedes pueden ver, estas son fracciones homogéneas que no la alcanzamos a ver. Si pueden ver, el denominador es igual, mire, 4 tercios y 7
tercios. Para sumarlos únicamente sumamos los numeradores y el denominador es el mismo. A ver, recuerden, sumamos los numeradores y dejamos el denominador el mismo. Uf, uno duro, me faltan dos todavía, tres para responder. Y quedan 20 segundos. Tranquilo que ahora trato de decirles cómo nos fue. A ver, y eso es colocando nota de una vez. Vamos a colocar aquí la en mi planilla. Vamos a liberar la nota ahorita. Bien, cero. Bien. Vamos a ver cómo nos fue. Vamos bien, vamos bien. Vamos con la. ¿En cuál vamos? Bien, vamos con la pregunta. ¿En cuál pregunta iremos? ¿En la 6? En la octava, dice ahí. Ah, no, dice pregunta restante octava. Y dice, ¿cómo se llama este tipo? Este tipo de fracciones tampoco lo vimos, pero yo les voy a orientar. Si ustedes pueden ver, hay un número entero, que es el 3, y hay una fracción que es un cuarto. Cuando está ese revoltijo, ¿cierto? Entonces decimos, cuando hay de varias cosas, uno dice, cuando uno pide un almuerzo que dice que hay frijol y hay pasta, entonces uno quiere las dos cosas, y dice, deme la mixta. O sea, de las dos cosas. En este caso, esa fracción tiene las dos cosas. O sea, ¿qué es? Respondan ahí. ¿Listo? Bien, me faltan unos por responder. Quedan 8 segundos. ¿Listo? Bien, bien. Vamos ahorita. Qué bien, qué bien. Vamos por la pregunta número 7. A la 0 se fue. En una fracción, las partes en que dividimos la unidad se llama. Uy, eso fue lo último que yo les expliqué en la guía. Recuerden, el número que está abajo indica una cosa y el que está arriba indica otra, no se les olvide. El que está arriba, le voy a soplar esta. El que está arriba son las partes que nos comemos. Entonces, el que está abajo, ¿cuál es? Quedan 20 segundos, no se me azoten, piénsenlo bien. Quedan 10 segunditos, me faltan todavía por responder. La parte que se viene allá abajo, la de arriba. Muy bien, vamos a ver cómo nos fue, cómo está aquí la gráfica, nos dicen, sí, estamos bien. Bueno, vamos por la otra pregunta, que es la número 8, a las 0 y nos fuimos. Vamos a ver qué nos pregunta la 8. Dice acá que a qué fracción impropia. Esto tampoco lo vieron ustedes. Entonces, para sacar la fracción que indica ese 3, un cuarto, multiplicamos el 3 por el denominador de la fracción. El 3 por 4. Y le sumamos el numerador. Entonces, ¿cómo quedaría? 3 por 4, ustedes ya saben cuánto es. 3 por 4, tan. Más 1, ¿cuánto le da? 13, ¿qué? Cuartos. 12 cuartos. Pero yo quisiera como escuchar a Dana, oh, papito. No mentiras, papá. Sé que le estás ayudando, pero entonces, ¿qué? Que ella sienta también que ella piensa. ¿Listo, papá? No, sí, sí, ella es la que me dijo. Ah, bueno. ¿Qué no habla duro? Ay, esa Dana sí. Penosita. Listo, sí. Uy, vamos pero bien. Bueno, vamos por la otra pregunta número
9. 2, 1, 0, se fue. De estas tres fracciones, señala la mejor. Esto tampoco lo alcanzamos a ver. Ojo, esto no lo alcanzamos a ver, pero les voy a ayudar. El QI estaba para toda la... Pero yo para no cortarlos ahí, decir que tres preguntitas. Pero mire, voy a adelantarles esto. Una fracción es mayor la fracción cuyo numerador es más grande que el denominador. Esa clave les doy. Les repito, es mayor la fracción donde el numerador el de arriba es mayor que el denominador. Denominador. Eso. 10 segunditos. ¿Qué indican los dibujos? ¡Pum! Se nos acabó el tiempo. Vamos a ver cómo nos fue, cómo seguimos, seguimos bien, sí. Vamos por la última. Y ya les digo cómo nos fue, ya les digo. Entonces, dice, mamá ha partido una pieza en 8 partes. Ojo, lo último que vimos, mamá ha partido una pieza en 8 partes. Mi madre se ha comido 2/8. Ustedes deben estar ahí en una hojita haciendo 2/8. Dice. Mi padre se ha comido 2/8. Mamá se ha comido 1/8. 1/8. Y yo 3/8. 3/8. ¿Cuánta pizza ha sobrado? Sencillito, amiguito. No es sino hacer la tortica, dividirla en 8 partes y se toman. Ustedes dicen, ah, mi papá se comió estas 3. Yo, mi mamá se comió esta, una, y yo me comí esta. Entonces, ¿cuánto vamos? ¿Y cuánta nos sobró? Ay, se nos acabó el tiempo. La pichera está que vuela. ¿Cómo? ¿Está cortante? Uy. Sí. Ah, bueno, vamos a ver cómo nos fue la tabla. Vamos a ver, voy a hacer el primer lugar, Estefanía Mancilla, segundo Eduard Bernal y tercero no alcancé a mirarme cómo fue. Marco, aquí tengo la tabla general. ¿Ustedes la están viendo o no? Sí. Sí, señor. Ah, mire, ahí pueden ver los errores y los que están en negro fue que no alcanzaron a contestar. A ver, ¿quién fue el que más contestó? Estefanía Mancilla, claro, contestó bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se equivocó en 1 y 2, no alcanzó a responder. Eduard, bien. Juan José de Arco, yo creo que fue que se nos desconectó. Lo mismo Dylan, pero Dylan alcanzó algo. Ah, Dylan Josué, mientras estuvo, le atinó a 2. Muy bien, amiguitos, pero no. Excelente. Vamos a volver. Listo. Vamos a dejar de compartir. He vuelto acá. Tengo el computador como torcido porque estaba escribiendo. Bien, entonces, amiguitos, ya es justo y necesario. Me pareció excelente. Veo que me entendieron altísimo. Ay, les voy a rogar, ¿qué tal si abrimos la cámara y nos tomamos la fotico para la evidencia? ¿Les parece? Sí, señor. El pantallazo. Pero espere, vamos a esperar que Tatiana nos abra. Y aquí hay uno que no tiene nombre, ¿quién será? Ah, sí, sí, no tiene nombre. Bueno, digámosle que sí. Oh, ya quedamos todos. Es que no va a activar la cámara. Tranquila, mami, ya. Ya. Bien, amiguito, entonces pues yo sé que ya es justo y necesario, entonces, pito, mamitas, entonces nos...
nos veremos en la próxima oportunidad. Yo estaré pendiente. Quiero que me escriban al chat, o mejor dicho, al WhatsApp. Regálenme un segundito aquí.